Hola, soy Andrés Mesa y les doy la bienvenida al informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Durante esta emisión estaremos hablando de los hechos y eventos más importantes ocurridos en Ciudad Bolívar durante la última semana. Así que estén muy atentos y los dejo por ahora con los titulares. Cuatro capturas reporta la Policía Nacional en los últimos días, dos por orden judicial y dos por porte ilegal de armas. Con presencia del Comité Departamental de Cafeteros y Productores del Grano, se realizó Foro Cafetero en Ciudad Bolívar. El Instituto Nacional de Vías está cumpliendo con la garantía en cuanto al reparcheo de puntos críticos en la vía nacional. Según expertos, los daños se deben al asentamiento de la obra. Desde la Oficina de Sanidad se están ejecutando visitas e inspecciones a los locales comerciales. Buen balance a nivel de dinamismo económico dejó la novena versión del Festival Folclórico Entre Culturas. Policía Nacional adelanta campaña anti-extorsión en los locales comerciales del municipio. Allí le brindan herramientas a la comunidad sobre cómo actuar al momento de ser víctima de este delito. Estudiantes de la institución educativa San José del Citará celebraron el Día de la Antioqueñidad con un enfoque educativo, académico y cultural. Primer Salón de Talentos de Arte Regional se realizó durante la programación del Festival Folclórico Entre Culturas. Artistas de la región expusieron sus obras. David Ramírez, cantante popular, realiza gira de medios por el suroeste. Conozca un poco de su trayectoria. Con el propósito de incentivar el deporte en el municipio, se realizó rodada grupal que contó con un segmento competitivo. Bienvenidos al informativo del Canal 4. Iniciamos este espacio informativo con el reporte de operatividad y seguridad por parte de la Policía Nacional. Durante esta semana se registraron cuatro capturas, dos de ellas por orden judicial y dos más por porte ilegal de armas. Veamos el informe. El intendente Julián Murillo, subcomandante de la estación, informará a la comunidad sobre los hechos de operatividad de la Policía Nacional en el municipio. Bienvenido al informativo, intendente. ¿Cómo vas? Buenos días a toda la ciudadanía de Ciudad Bolívar. Un saludo muy grato de parte de la Policía Nacional. En esta semana o en estas dos semanas de operatividad por parte de la Policía Nacional se tiene tres importantes casos muy de relevancia para el municipio. Se capturan dos personas por orden judicial por el delito de homicidio. Se captura una persona por el delito, perdón, dos personas por el delito de estupefacientes y porte ilegal de armas. Corrijo ahí, son una totalidad de cuatro capturas de lo que van estas dos semanas. ¿Estas capturas realizadas en qué ayuda al tema de los delitos del municipio? Importantísimo, porque las dos capturas por orden judicial por el delito de homicidio están ligadas o relacionadas con un hecho de sangre que se presentó aquí en el municipio hace aproximadamente tres meses. La captura por el delito de porte ilegal, pues, se saca de circulación una persona que está armada, una persona que es un riesgo para la sociedad, y la captura por estupefacientes, pues, se sigue demostrando que la policía está detrás de los puntos de expendio y detrás del microtráfico aquí en el municipio. Intendente, cambiemos el tema y hablemos un poco de cómo fue el orden público debido al Festival Folclórico Entre Culturas que se vivió este fin de semana pasado. Resaltar el comportamiento de la ciudadanía aquí en el municipio. Fueron unas fiestas en completa calma, no hubo ningún incidente que se conociera por riña o otro tipo de calamidad acá en el parque principal. Todo estuvo dentro de la normalidad. De pronto los establecimientos alrededores del evento, pues, estaban excediendo un poco con su sonido, pero pues fue algo que se le dio manejo y se le dio control. Gracias, intendente, por informar a la comunidad sobre esos hechos de operatividad de la Policía Nacional. Informa Julián Urrego. La Federación Nacional de Cafeteros, a través del Comité Departamental de Cafeteros, realizó un foro con los caficultores del municipio. Allí se trataron temas de actualidad cafetera y la estrategia que viene implementando esta institucionalidad denominada Más Agronomía, Más Productividad.
Este viernes se realizó un foro cafetero municipal, el cual contó con la presencia de productores del municipio, líderes cafeteros de la región y el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros. Allí se realizó un conversatorio sobre actualidad cafetera y las dificultades que atraviesa el gremio. Estamos mirando los temas del acontecer de la caficultura, cambio climático, productividad, calidad. En estas cosas uno tiene diferencias, somos productores, ellos son, digamos, que el mensaje de la investigación a través de Cenicafé, pero a veces la investigación cuando se lleva al campo es mucho más difícil. Usted ve que hay reparos, también compartimos algunos reparos, pero en esencia tenemos una, por ejemplo, una institución como Cenicafé que investiga y tampoco puede discutir uno todos los temas porque ellos también llevan a la práctica. Temas como el desarrollo de infraestructura por parte de federación en los municipios, temas que muy poquita gente conoce, obras que se realizan en zonas rurales con el acompañamiento de la administración municipal, temas de mejoramiento en variedades, en prevención del cultivo al cambio climático. Entonces son temas que se dan a conocer. En los municipios de Andes y Jardín también se han realizado estos encuentros. Uno de los temas en común y que preocupa a los productores del grano es la situación con los contratos de café a futuro. Lo que han sido los contratos de venta de café a futuro, donde los costos de producción se han subido por encima de lo que fueron esos contratos de venta futuro, han puesto en situaciones muy difíciles a nuestros productores y eso también ha tensionado el diario vivir de las familias caficultoras. Entonces, eso ha sido difícil para ellos y nosotros lo comprendemos y lo que tenemos es que con ellos entender cuál es la problemática y cuáles son las soluciones que conjuntamente entre todos debemos y podemos encontrar. El café fue voluntad venderlo. Será voluntad pagarlo individual y será voluntad individual no pagarlo. Sin embargo, nosotros desde el año pasado, en el 21, nosotros en el Comité de Antioquia empezamos a luchar por algo, plazos, ¿cierto? Plazos, que no hemos podido llegar a un acuerdo. Porque cada que conseguimos un plazo, pues la gente dice que es muy poquito, que es mucho. Estas visitas que estuvo el gerente Nández, lo que les dijo, no, arranquemos con un plazo, van a ser 3 años. Otro de los temas abordados fue el de las elecciones cafeteras que se realizarán el domingo 11 de septiembre, donde se elegirán los próximos líderes cafeteros para los comités municipales en 72 localidades del departamento y el Comité Departamental de Cafeteros. Un tema que ha generado disgusto entre la comunidad sudbolivarense es el pronto deterioro de la vía nacional que atraviesa nuestro municipio. Desde la Secretaría de Obras Públicas informan que por parte del Instituto Nacional de Vías ya se viene adelantando con la garantía de reparación en los puntos más críticos, que según expertos estos se dieron por el asentamiento de la obra. Después de la pavimentación de 4.5 kilómetros de la vía nacional que conecta los departamentos de Chocó y Antioquia, surgieron con el paso del tiempo algunos huecos, hundimientos entre otras afectaciones. El Invías, por medio de su contratista, ya inició con el reparcheo en la vía. En el transcurrir de los últimos días se presentaron unas fallas en la estructura del pavimento que son normales, creo que en otra oportunidad les había hablado del tema, pero este contratista Latinco, que es un contratista directo del Invías, tiene las pólizas vigentes, ¿cierto? Hay una interventoría, lo que pasa es que están esperando a que el pavimento mostrara todas las patologías en el tiempo estimado y ya en este momento se están atendiendo, ya se están haciendo los reparcheos, se está haciendo el acompañamiento por parte de la interventoría, por parte de la Secretaría de Obras Públicas y de Ingeniería Total, ya que algunos de estos defectos que se presentaron correspondían a daños en el acueducto y en el alcantarillado. Ya se están atendiendo, la idea es que en los próximos días terminen este reparcheo. Estas obras tienen un tiempo en pólizas, la cual es de alrededor de 5 años, lo que permitirá el cubrimiento de fallas en este tiempo, dependiendo del daño causado. Entonces no solamente el tema quedaría acá, si a futuro se presentan más afectaciones debido a la calidad de los trabajos, ellos tendrán que responder por los mismos y hacer las intervenciones correspondientes, ¿cierto? Pero si de pronto es por otros temas de acueducto, alcantarillado u otras afectaciones, pues no les corresponde a ellos, pero es responsabilidad de la administración municipal determinar a quién le corresponde y gestionar las reparaciones. Desde la Oficina de Sanidad de la Gobernación de Antioquia, instalada en nuestro municipio, se vienen adelantando visitas e inspecciones a los locales comerciales.
El técnico en Sanidad nos cuenta qué han encontrado durante estas visitas. La Oficina de Sanidad del municipio se encuentra realizando campaña y siguiendo la directriz de Secretaría de Salud de Antioquia de intensificación de visitas en establecimientos relacionados con alimentos. Hemos estado en el caso concreto de Ciudad Bolívar evidenciando algunas cositas para recordar. No podemos descuidarnos con situaciones que hemos ganado, como es a nivel personal de la manipulación de alimentos, el certificado. Recordemos que tenemos diferentes medios para obtenerlo, como es el SENA, que es totalmente gratis, y pueden acudir al parque educativo y allí la coordinadora, la señora Marta Puerta, les atiende y les orienta cómo hacer ese proceso. También, además del certificado de capacitación, recordemos la necesidad de tener la acreditación o certificado médico, donde alguno de los médicos del municipio, usted acude donde él, le dice que trabaja con alimentos y él le hace un certificado de su condición de salud con la frase apto para manipular alimentos. Esos dos requisitos deben de estar dentro de su billetera, dentro de su carpeta, de los documentos legales de su establecimiento, por pequeño que sea. También hemos evidenciado alguna situación con los uniformes. Recordemos que los uniformes para cafeterías, para restaurantes, la norma dice color claro. Y color claro no es gris ratón, ni es negro, ni es rojo intenso. Color claro es un color que la norma misma dice busca que se observen partículas de suciedad en caso de descuidos o en caso de accidentes o incidentes. La idea del color claro es ese. Que ojalá no tenga ni botones, o sea, que ojalá sea de cierre o cremallera o con broches que sean muy seguros para evitar incidentes en la comida con estos objetos. Otros aspectos encontrados durante las visitas han sido las prácticas de almacenamiento de alimentos. Es importante realizar la rotación de estos y mantener la cadena de frío. De igual manera, los propietarios han hecho caso a las recomendaciones, evitando así sanciones. Hasta el momento, los productos que se han encontrado por fuera de condiciones, por tratarse de volúmenes tan pequeños, el mismo propietario ha optado voluntariamente por la destrucción voluntaria para evitar venderlo sabiendo que había fallado con una ruptura en la cadena de frío y que seguramente ese alimento iba a provocar una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Hasta el momento no hemos tenido que aplicar medidas sanitarias de decomiso o destrucción. La misma persona voluntariamente lo ha hecho. Esperamos continuar esta revisión y encontrar muy buena actitud de las personas y encontrar muy buenas prácticas en los establecimientos. En cuanto a información económica, hablaremos del dinamismo que generó el Festival Folclórico Entre Culturas. Desde el informativo del Canal 4, indagamos cómo le fue a los diferentes sectores del comercio durante este fin de semana del festival. El fin de semana pasado se llevó a cabo la novena versión del Festival Folclórico Entre Culturas. Fueron 3 días de muestras artísticas y una amplia programación para propios y visitantes. Este es un festival que beneficia a varios sectores, entre ellos el comercio. Todos los festivales culturales que se realizan en el municipio son muy importantes para nosotros, el comercio. Entre Culturas es uno de ellos, es para mí el más importante en el municipio, ya que lo que reúne son las familias completas acá en el parque principal y ellos nos dinamizan demasiado a nosotros el comercio en el municipio. Es un evento que reúne demasiados turistas. Pues era puente, pero sin embargo uno ve muchos artistas, mucha gente que uno nunca ha visto por estos lados, que vienen pues como a comer, ¿cierto? Eso ayuda mucho porque son galladas de 15, 20 personas entrando a comer. Cerca de 10 municipios del departamento celebraron sus fiestas tradicionales durante el puente festivo, pero eso no fue impedimento para que una buena cantidad de turistas llegara a esta cuna de arrieros a disfrutar del festival. Sabíamos que estaban en un festival y quisimos venir a darnos un viaje para salir de la ciudad y ver pues muestras culturales y otras cosas distintas. Incluso en Medellín estamos en feria en este momento, pero quisimos venir buscando tranquilidad, buscando espacios más naturales, espacios más tranquilos para poder gozar en familia. Estuvo excelente. Las ventas estuvieron muy buenas debido a que de todas maneras Ciudad Bolívar está en reactivación y como tal todavía los turistas recuerdan nuestro municipio.
Este fue un evento que es bastante recordado, tiene muy buena aceptación. A pesar de que reñimos con lo de la Feria de las Flores, se dio una muy buena cantidad de viajeros utilizando el servicio de transporte rápido Ochoa, vinieron a Ciudad Bolívar. No tuvimos gran mayoría de inconvenientes. La carretera de pronto presentó algunos pequeños retrasos, pero eso es normal ahora por la ola invernal. Aún así, la gente llegó, la pasaron excelentemente bien. Claro, Bolívar incrementa demasiado los turistas en estas festividades. Entre Culturas trae un turismo demasiado agradable porque es un turismo muy tranquilo y que trae en verdad muchos recursos para el municipio de todo tipo. Compran café de alta especialidad, consumen alimentación de especialidad en nuestro municipio, que ya tenemos muchos restaurantes que nos la ofrecen. Entonces es un turismo muy agradable para nosotros como comerciantes. Justamente ese es uno de los objetivos de este festival, dinamizar la economía del municipio. Esta es la razón por la que se hace en el mes de agosto, ya que según el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, este es uno de los meses más tranquilos del año para Ciudad Bolívar en temas de dinamismo económico. Desde la Policía Nacional se vienen adelantando campañas antiextorsión con la comunidad. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben realizar si es víctima de este delito? Aquí están las recomendaciones, ya que se acerca la cosecha cafetera, época en la cual aumenta este flagelo. La Policía Nacional desarrolló actividades de prevención tanto en la Plaza Central como en los establecimientos comerciales del municipio. El objetivo es informarle a la comunidad sobre qué hacer en caso de una llamada extorsiva. Hay una línea gratuita que es del GAULA, la 165, con el lema "yo denuncio, yo no pago, yo denuncio". Entonces se pueden comunicar a la línea 165, pueden dar el número de teléfono donde están llamando, les están pidiendo dinero o se están haciendo pasar que tienen un familiar en la cárcel, que es la llamada normal que les hacen, o que les van a pedir uniformes o les van a pedir materiales, uniformes, botas y todo eso. Entonces pueden llamar a la línea 165 y denunciar cualquier tipo de estafa o extorsión. La mayoría de estas llamadas extorsivas, según la unidad del GAULA, se dan desde establecimientos penitenciarios y carcelarios a lo largo del país, aunque también se pueden dar por parte de organizaciones delincuenciales. Muchas personas reciben llamadas por grupos ilegales, por grupos al margen de la ley. Puede ser los del Clan del Golfo, perteneciente a las FARC, al ELN. Entonces, por eso le hacemos una invitación a la comunidad de que si reciben estos tipos de llamadas, se pueden acercar a la estación de policía e informarnos, o pueden llamar a la línea gratuita 165, donde les van a contestar del GAULA y directamente pues ellos les dan solución referente a eso. Una recomendación que hace la Policía Nacional es que no se consigne dinero. Si la persona tiene dudas de que está siendo víctima de una extorsión, lo que debe hacer es pedir ayuda. Se acerca la cosecha, mucha gente aprovecha esta situación, viene gente de otras partes, gente de otros municipios, de otras regiones, y muchas veces aprovechan estas situaciones y gente del campo, donde los llaman y les dicen que necesitan que les consignen tanto, que tienen amenazada a su familia, que, o sea, una serie de situaciones que la verdad pues la gente se asusta. Recuerde que la línea del GAULA es el 165 y el contacto de la Policía Nacional de Ciudad Bolívar es el 841-0040. Continuamos con temas culturales. Con un enfoque educativo, académico y cultural, la institución educativa San José del Citará celebró su Día de la Antioqueñidad. Desde esta institución le apostaron a que los estudiantes conocieran de una forma más pedagógica la cultura antioqueña. Veamos. Para las instituciones educativas es de importancia, dentro de lo académico, demostrar la historia y la descendencia. Un día para resaltar es la independencia de Antioquia, un departamento que tiene variedad de tradiciones, y así lo hicieron desde el San José de Citará. Bueno, el día de hoy estamos haciendo esta celebración con un enfoque diferente a lo que normalmente se viene haciendo. Lo tenemos como una metodología muy, muy académica. El día de hoy lo hicimos en el auditorio de la institución, donde cada uno de los grados de la institución tiene una subregión, la cual debe representar, como lo pueden apreciar, donde se hizo una invitación abierta a todos los padres de familia, a toda la comunidad educativa, para que nos haga una visita y conozca el trabajo que están haciendo los estudiantes y los docentes de la institución. La idea de nosotros es que la gente y la comunidad conozca
las subregiones de Antioquia, que conozca la importancia que ha tenido Antioquia en el desarrollo cultural, social y económico de Colombia. El trabajo en conjunto de cada una de la comunidad educativa hace que este evento sea organizado, que cada estudiante y comunidad aprenda mucho más de nuestras costumbres. Bueno, esto es un trabajo que se viene realizando desde principio de año, se organiza el cronograma y se van realizando cada uno de los acontecimientos o las fechas especiales. Hace más o menos un mes empezamos a trabajar fuertemente desde el aula de clase con los muchachos, primero la distribución de las subregiones en los diferentes grupos, luego mirar las generalidades de cada una de las subregiones, la importancia desde el aula de clase para luego tener este producto final del compartir platos típicos, la economía, algunos elementos culturales y geográficos de las subregiones. Una de las regiones a cargo del grado tercero fue el norte de Antioquia. Matías Piedraíta explica los aspectos que se viven allí. Porque es una región muy buena, muy, muy turística, porque tiene muchas cosas divertidas, es muy bonita. La cultura es que allá se visten con sombreros, se ponen camisa larga, jeans, sale con botinas. Y la comida de allá es, comen frijoles, toman leche. La economía de allá es el café, la leche, el quesito. Durante el Festival Folclórico Entre Culturas se realizó en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, seccional suroeste, el primer Salón de Talentos de Arte Regional. Allí se expusieron diferentes técnicas realizadas por artistas de la región. La inauguración del Festival Folclórico Entre Culturas se dio con el primer Salón de Arte de Talentos Regionales. Este destacó los artistas de la región del suroeste antioqueño. En la versión del suroeste, que es lo que estamos inaugurando en el Festival Entre Culturas, participaron 70 artistas de 18 municipios del suroeste antioqueño. De ahí se seleccionaron 25 obras de 17 artistas de municipios como Jericó, Andes, Ciudad Bolívar, Amagá, Santa Bárbara, entre otros. En esta exposición de artes plásticas vamos a ver diferentes conceptos, diferentes técnicas, desde cuadros de mucho colorido, acuarelas, óleos, como también trabajo a lápiz, al carboncillo, y cada quien trabaja desde el concepto que maneja y que es su especialidad o su gusto. El ganador de esta convocatoria se lo llevó el artista Andrés Tovar, obteniendo una puntuación de 97 puntos sobre 100. Tovar cuenta de qué se trata su obra. Bueno, el cuadro, la obra que está acá se llama Los Manglares Interiores. Es un, digamos que es como si fuera un espejo entre el océano y la montaña y cómo las raíces aéreas del maíz se aportan al maíz frente a la adversidad y cómo los manglares hacen exactamente lo mismo en el océano. Este océano en particular no es un océano conocido por nosotros, es un océano más como pensando en los océanos creacionales de lo divino, donde los dioses están siempre creando universos, nuevos seres, un crisol de vida. Y siendo reflejo de la montaña, de nuestra montaña, de nuestro maíz, de nuestras aves, de nuestro paisaje, y haciendo alegoría de que en ambos lo divino es una condición presente. Nosotros habitamos un territorio sagrado, fundamental que lo reconozcamos, el territorio sagrado es fundamental que sepamos qué es eso. Tenemos que generar tejidos entre nosotros, tenemos que generar vínculos. Nuestros límites no son los de Santa Bárbara, pues los que nos conocemos. Nosotros pertenecemos a naciones muy antiguas que esos límites no existían. Y los vínculos que antes existían los tenemos que volver a revincular, a tenerlos nuevamente entre nosotros. Este salón también se da a la inclusión. Allí participó la artista Ángela María Molina, persona con discapacidad visual, y que representó el municipio de Jericó. Me dieron varias opciones de hacer esa obra y yo escogí esa para mí porque
Para mí era un reto porque eran unas pequeñas líneas y todo eso. Entonces, al tocar, al pasar, al hacer la bailarina, para mí fue un reto hacer, porque era la primera vez que yo manejaba y empezaba a dibujar. Y me ayudó mucho para el tacto, y me sentí bien haciendo la bailarina. Bueno, la obra de Ángela es un ejemplo a seguir. Ángela en este momento en el arte se vuelve en inspiración para el arte, para invitar a los niños, para invitar a los educadores a que pensemos en el arte como esa posibilidad expresiva para motivar a nuestros niños siempre a ser mejores seres humanos. Estas obras estarán en exposición hasta el 31 de agosto, en la sede de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. También se espera demostrar en este Salón de Arte las obras de artistas de las demás regiones del departamento. Conversamos con el cantante David Ramírez, un artista con más de 3 décadas de trayectoria musical, quien ahora decidió incursionar en el género de la música popular. David Ramírez lleva poco más de 30 años en el mundo musical. Es el director del grupo Atahualpa y el cantante principal de La Eucaristía del canal Televid. Hace cerca de 2 años decidió emprender un nuevo proyecto y es como solista dentro del género popular. Uno debe tener un portafolio más abierto, ¿cierto? De hecho, Atahualpa ya tiene un promedio de 15, 16 fechas vendidas de aquí a diciembre. Pero el objetivo es diversificar, ahí es Atahualpa, somos 5 integrantes, pero yo quería lanzar un proyecto propio de David Ramírez, donde la gente me conozca no solo en las misas, no solo con Atahualpa, sino cantando todo tipo de género musical. Entonces a eso, en pandemia, le cogí cariño a esta música, un grupo de amigos escuchaba música popular en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, y le fui cogiendo como cariño al género y me puse a componer esta música. Entonces, pues como soy músico de profesión, pues no me es difícil cantar cualquier género musical. Como él lo menciona, su objetivo es darse a conocer como cantante popular y promocionar sus 2 sencillos, Me Importas un Comino y La Vida es un Rato. Estas 2 canciones pues me crearon algo muy bonito porque es un canal con 5 meses y ya tiene más de 300.000 visualizaciones. Entonces yo digo, está gustando el cuento, entonces hay que salir a promocionarlo más. Son videos que se han hecho con mucho cariño, con mucha berriondera, sobre todo con mucho profesionalismo hacia el público. Y ojalá lo vean en YouTube, David Ramírez Popular o David Ramírez, Me Importas un Comino. Entonces van a darse cuenta de que es una música bien hecha, videos hechos con cariño, con profesionalismo, y por eso han tenido tan buena acogida del público. David realizó un recorrido por el suroeste lejano visitando los medios de comunicación y promocionando su proyecto musical. ¿Por qué no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? Soy feliz en mi nuevo camino, sigue tu destino, pues me importa un comino. Soy feliz en mi nuevo camino, sigue tu destino, que me importa un comino. Dedíquensela a su pareja si ya no le sirve para nada, claro que sí. Finalizamos con información deportiva. Desde el proyecto Alma Ciclista y el establecimiento comercial El Taller Deportes y Café, se realizó una rodada grupal con un segmento competitivo, una actividad para incentivar este deporte en el municipio y en la región y sobre todo promover el deporte de las 2 ruedas. Alma Ciclista es un proyecto creado por 2 jóvenes del municipio. Desde este trabajo quieren incentivar la cultura y competencia ciclística en la región, trayendo por medio de este economía y turismo al municipio. El pasado lunes 15 de agosto realizaron su primer evento, una rodada ciclística con competencia. Las personas que se dejaron inscribir solamente fueron 40 personas. Nosotros estamos muy motivados porque es un tipo de actividades que la gente no está acostumbrada a ver. ¿Por qué? Porque les tiene mucho miedo, o sea, se rondaba mucho el rumor de que era una carrera, otros que no era una carrera, otros que era un ciclopaseo, y nosotros tratamos de integrar esas 2 partes en una sola para que haya pues más inclusión y todas las personas puedan participar. Entonces, con este tipo de eventos, es el primero, queremos darnos a conocer y también a las personas para que puedan acceder a este tipo de competición. Esta rodada tuvo salida desde el parque principal hasta Remolino, luego regresó al parque principal hasta el sector El 2,
Durante este tramo se hicieron dos segmentos de carrera. Allí, algunos de los participantes lo tomaron como preparación para mejorar su rendimiento en este deporte. Bueno, más que la preparación para este evento, pues este me sirve como preparatorio porque soy competitivo en la máster. Entonces esto me sirve para mirar el nivel en que estoy, llevo mis etapas de entrenamiento. Pero son jornadas siempre extensas, las que uno debe practicar, es mucha disciplina, mucho trabajo. Pues lo principal es como promocionar el ciclismo como un hábito de vida saludable y pues ya como a modo de competencia personal mejorar algunos tiempos que tengo en esta subida de Remolinos a Ciudad Bolívar. Alma Ciclista está preparando más eventos y sueñan que en el futuro sean más de 500 personas las que participen. De esta manera hemos llegado al final del informativo por esta ocasión. La próxima semana estaré aquí mismo con mucha más información de su interés. A continuación, quédense conectados al Canal 4 y la programación que tiene preparada para todos ustedes. Me despido con esta frase de Fyodor Dostoyevsky. La tolerancia alcanzará tal nivel que a la gente inteligente se le prohibirá pensar para no ofender a los imbéciles. Dios los bendiga y hasta pronto.